Hello, hello, and welcome. Hi, people. Good evening. Um, so, here we are once again to get to work, to get to enjoy, and to get um, to learn. So, this evening on Friday, we are going to be um, learning more about the present perfect, I mean, the, the simple present, and how we are going to be using this structure. We have many options and many things uh, we can do but one of the most important ones has to do with the questions so for this evening we're going to be learning about that about how to form questions with the present simple so vamos a estar aprendiendo entonces acerca de las preguntas preguntas importantes que se pueden formar con el presente simple so that's the main topic we also are going to reinforce um present simple like all of the sections, like the uh, positive and negative uses of the present simple, and the two main kinds of questions: questions with yes/no options and questions with double H options. Muy bien. Pero antes de llegar a hablar acerca de eso, quisiera saber. Esta noche vamos a estar interactuando un poco, verdad? Ya que es la última noche de esta semana about the plans or the things we're going to be doing um, during the weekend so i would like to know in the case of uh, brian torres so tell me brian do you have any plans for the weekend esa sería la pregunta de esta noche si, si no podemos contestarlos 100% en inglés podemos más o menos apoyarnos verdad con un poco de español so brian do you have any plans for the weekend Hi, coach. Good evening. Uh, so, my plans for this uh, weekend are: uh, I am going to go uh, go visit my grandmother. I am going to do my homework. Hi. I am I am to, I am going to uh, eat pupusas. Uh, the Saturday. Okay. Uh, that's it. Very good. Very complete plan for the weekend. So you're going to visit your grandma. You're going to do your homework, and you're going to be eating pupusas on Saturday. Very good. Great. It sounds like a very good plan for the weekend. Nice. All right. Um. How about Karen Lopez? Tell me, Karen. Do you have any plans for this weekend? Uh, so I am uh, going to uh, football. My okay. husband and um, night Saturday mm -hmm. um, uh, I dinner es la verdad. Sí, dinner sería la cena. Then I going to the restaurant Pollo Campero. Oh, for dinner. on Saturday or on Sunday uh, and Sunday. Oh, very good. It's on OK, very cool. So I you're going to a soccer game with your husband and you're also going to have dinner at Pollo Campero. Very nice. Very, very nice. All right. How about um Dalila? Do you have any plans for the weekend, Dalila? I to um, celebrate my birthday on Saturday and um, Sunday good to the beach oh, very good very good all right so I hope you have a really good tan or you get a really good tan on the beach Cuando hablamos de tan la palabra tan se refiere, verdad? a eh, un bronceado sí, igual bronceado que pueda lograr so very good i hope you enjoyed your time at the beach all right um from walter bonilla do you have any plans walter for this weekend um uh, the saturday it's poboosas um, uh, um play Playstation uh, with me, my song. Okay. Uh, on Sunday, uh, uh, we shirt uh, church at church. Okay. Very on good. And what games do you play on the PlayStation? No. Well, now the FIFA twenty one. Uh, races, Oasis, uh, ajá, uh -huh, races, el uh, uh, NASCAR. Oh, very cool, interesting, mm -hmm. great. I hope you enjoy them. Sí. ¿Y, quién, ¿Y quién gana más seguido? Depende, depende, <laughs> <laughs> depende del rato. Uh, como vivo está pequeño, a veces uh, son goleadas. <laughs> no <laughs> Oh okay. very good. Yeah. great. I hope you enjoy it. Very good. thank you. Yeah. Okay, um, Evelyn Beatriz do you have any plans for this coming weekend? Goodbye. Hi, good Goodbye. night. I uh, to rest. Okay. Yeah, that's a really good plan to rest. Yeah, clean the house. Okay. Um go to church. No sé cómo se dice iglesia. Church, church. church. Uh, y servir serve. No. Serve, serve. Serve in the Bible school. Only. Oh, very good so you want to rest you want to clean your house and also go to church and serve in the bible school great very good very good plan for the weekend thank you very much you. okay how about israel israel maravilla do you have any plans for this weekend uh, okay well i um, the week i went to the office Okay. Oh um, Sunday I visit the church. Uh, Wednesday I eat my with with friends, my mm -hmm. friends. Uh, this day I'm um, visiting, visiting my yes. parents, visiting my parents cele celebrating my Birthday, my son, my hija, daughter, 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 daughter. daughter. Okay. okay, very good. So you are celebrating your daughter's birthday. Daughter. Okay, celebrate my daughter's birthday. Oh, pretty cool. Okay, that sounds like a pretty interesting week. Very good. Thank you very much for sharing. All right, how about Karen Sanchez? Do you have any plans for the weekend? Good evening and. Hi, good evening. Tomorrow, the Saturday in the afternoon, we go to the park with my husband and my son. But uh, depends, uh, of my son because uh, how do you say? How do you say? It? Oh, He's a little bit sick. A little bit sick. Okay, he's is a little bit sick. Mm, and uh, and the Sunday um, got to mm -hmm. the shirt, but it uh, the maybe depend with my son. With your son once again. Okay. Yeah. Understandable. All right, very good. So, if your son is feeling better, sí, vamos a ver, vamos a enviarles un poco, unas palabritas aquí en el chat. Um, a little bit sick, sí. A little bit sick, uh, perdón, a little bit sick. Sería la forma en la cual ustedes pueden referirse a alguien que está un poco enfermo, sí. Y cuando hablamos acerca de sentirse mejor, sería, por ejemplo, if he, o dependiendo si es un she, Feels better. ¿sí? Si se siente mejor. If he or she feels better. Si él o ella se siente mejor. Otra de las cosas importantes, cuando ustedes, por ejemplo, quieren desearle a alguien que se mejore, que es lo que iba a hacer yo justo ahora, le podría decir, por ejemplo, hope. ¿sí? Hope. You get better soon hope you get better soon. Espero que te mejores pronto. Si no, ustedes pueden solo decir también get better soon. Sí, get better soon, que se refiere a mejórate pronto. Cualquiera de estas puede ser utilizada. O sea, en el caso de hope you get better soon significa espero que te mejores pronto. Get better soon significa mejórate pronto. Lo que sucede es que cuando ustedes utilizan la primera, el hope you get better soon, Um, ustedes están dando como un mensaje de ánimo, ¿verdad?, a la persona. En cambio, con el get better soon, o sea, sí es cierto, es un mensaje de ánimo, pero a la misma vez, eh, cuando tenemos este tipo de oraciones, así que inician con un verbo directamente, se puede entender como una orden. O sea, si ustedes son, por decir así, un jefe muy autoritario y que, sí, o sea, no le gusta dar permisos, ¿verdad?, a sus empleados, entonces... Ustedes pueden decirle directamente por una gripe, get better soon, o sea, mejórate pronto, como que necesitamos seguir trabajando, así que más te vale que te mejores. Pero eso sería, ¿verdad?, en el caso, o sea, que, que fuese así, pero ustedes lo pueden utilizar también como un, un mensaje de ánimo para alguien que se mejore pronto. Ok. Um, so I hope your son get gets better soon, and you can get to do all those interesting things. Karen. Um, okay, thank you. Thank you very much. How about you, um, Adriana? Do you have any plans for the weekend? Good evening. Hi, good evening. Um, on Saturday, I will visit my grandparents, and on Sunday, I will go to church and to play the piano. Oh, cool! Very good, very good plan. Okay, thank you very much for sharing. So, visiting the Grand Pass on Saturday and going to church to serve on um, playing the piano on Sunday. Amazing! Very good. Okay, how about Marvin? Do you have any plans for the weekend, Marvin? Um, Saturday I work all day. Okay. And Sunday. Uh, I go to the shorts, church. Church. church, yes, church. Then uh, I visit a friend. Oh, very good, very good. So on Saturday, you're going to be working the whole day, which is kind of sad. On Sunday, then you're going to church and then you're going to go see a friend. Esa sería otra forma que ustedes pueden decirlo. Miren, go see a friend. Sí, go see a friend, ir a ver a un amigo, también se puede decir así en inglés. Obviamente, go visit a friend sería la forma más apropiada o más formal. Si ustedes dicen go visit a friend, eso sería, o sea, la, la forma más directa en la cual ustedes se refieren a que van de visita con alguien. Um, por ejemplo, si ustedes quieren decir en inglés que alguien debería ir al doctor, ustedes la forma en la cual se lo van a decir sería go see a doctor. Go see a doctor. Si es un doctor específico, pues ahí tienen también que incluir, ¿verdad? Uh, perdón. Tendrían que incluir la especialidad. O sea, si ustedes quieren que vaya a ver a un dentista, o se sería go see a dentist. No sería doctor dentist, sino que solamente a dentist. Um, si tiene que ir a ver, qué sé yo, hablar con. Um, un psicólogo, si sí, go see a psychologist, entonces ahí ustedes pueden cambiar, verdad, directamente a qué se refiere, o sea, a la persona que ustedes quieran que su amigo o amiga eh, tenga que visitar o, o ver por alguna situación que tenga que enfrentar. Otra forma en la cual ustedes pueden decirle a alguien que debería ir al doctor es, por ejemplo, diciendo, you should get that checked. O sea, eso es, eso es una más, un poquito más compleja, pero se refiere a que deberías hacer que te revisen eso. Sí. You should get that checked. Deberías hacer que te revisen eso. You should get that checked. O sea, deberías ir a que te revisen, eh, qué sé yo. El amigo les dijo a ustedes que se golpeó o que tiene un problema en la nariz. Um, podríamos decirlo simplemente así. You should get that checked. Sí, deberías hacer que te revisen eso. All right. Uh, moving on, we have uh, Cecilia. So do you have any plans for this weekend, Cecilia? A little of everything. Everything. Mm -hmm. uh, Saturday. My day is with my grandson. Okay. Uh, cleaner, cook, in my house. Uh, this Sunday is my choice. only. All right. All right, very good. So, on... Um, on Saturday, you're going to spend your day with your grandson. You're going to be cleaning your house. You're going to be cooking. And on Sunday, you are going to go to church. Very good. Thank you very much for sharing, um, Cecilia. Okay. How about Juan? Do you have any plans for the weekend, Juan Romero? Good night. Hi, good night. Yeah. Mm, yes, I have a plan with my family. Okay. Tomorrow, working in the morning. All right. But in the afternoon, I am going to play with my song. And the Sunday, I going to church. Okay. Very good. So for tomorrow in the afternoon, you're planning to play with your son, and for Sunday, you're planning to go to church. Amazing plan. Very, very good. Um, how about Carla? Do you have any plans for this weekend, Carla? My plan for Saturday and. <laughs> Ay, se me domingo. But... Sunday. <laughs> Sunday. Sunday is. <laughs> Is uh uh make family lunch. Okay, Saturday and, and go to the church, all right. So you want to make a family lunch and then go to church? Okay, very, very good. Thank you very much. Ahora que si sí, ya llegó a la casa, Graciela, creo que ya le puedo preguntar. Estamos esperando que llegue a la casa. All right, so, Graciela, tell me, what is your plan for the weekend? Thanks, teacher. Uh, my plan for my weekend is tomorrow I have a practice of dance, and Sunday I go to the church. All right, very good. So very simple plans, right? So it seems like all of you guys are going to church on Sunday. I feel bad because I think I'm all, I'm the only one who goes on Saturday. <laughs> porque en realidad en mi caso yo casi siempre voy los sábados a la iglesia y los domingos los tengo libres casi solo para para descansar porque o sea en, en mi iglesia hacen hacen um, reunión el el sábado así que ajá tengo la oportunidad de ir los sábados. But bueno, uh, that's good. It's good to know that you guys are basically all planning on going to church for um, for this coming weekend. All right. So knowing that, we can now move on. Before we start with this, alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido, algún detalle que hayan encontrado durante su día, alguna palabra nueva, alguna frase que, hayan, que se hayan cruzado por ahí que les gustaría comprender, o todo está claro de momento. Bueno, voy a tomar entonces el silencio como un sí y vamos a iniciar entonces con la información que tenemos para esta noche. Muy bien, um, recordemos, siempre es importante cuando nos encontremos con dudas, con cosas, ¿verdad? Ya sea en la calle o en algún lugar que hayamos tenido la oportunidad de ver algo de inglés y no sabemos al 100% a qué se refiere eso que hemos visto, pues traer esas dudas, ¿verdad? Y poder compartir esa información con el resto de la clase. Pero bueno. So, for this evening, we're going to be learning mainly about simple present questions. We have other things to cover, but this is the main topic for the evening. Si, ¿Sí? esa es la cosa más importante o el tema más importante que vamos a estar hablando esta noche: el simple present questions o las preguntas del presente simple. Antes de llegar ahí, solamente un pequeño repaso. Cuando hablamos acerca de simple present uh, statements o las oraciones, recordamos, ¿verdad? Existen. Básicamente una regla es la regla principal el hecho de las terceras personas cuando vamos a agregar el cambio en los verbos verdad en la tercera persona ahora bien antes de iniciar con esto yo quisiera saber de parte de ustedes vamos a hacer una pequeña actividad ahorita en la cual ustedes van a pensar ya sabemos bien que es un verbo verdad un verbo representa una acción o sea algo que yo hago sí entonces, a cada uno de ustedes le voy a ir preguntando un verbo en inglés. Sí. Entonces vamos a ir mencionando uno solo. No tiene que ser un gran montón, sino que solamente un verbo en inglés. Lo voy a hacer en el orden que me aparece a, a mí acá en la pantalla. Así que vamos a iniciar con Graciela. Can you please mention one verb in English? Eh, Dance. Okay, very good. Dance. That's a really nice verb. Dance. All right. Carla, please mention one verb in English. Uh, eat. Eat. Okay, very good. Eat. Um, Juan, please mention one verb in English. Mm, drink. Drink. Okay, very good. Drink. How about Marvin? One verb in English. Swim. Swim. Okay, very good. Swim. Cecilia, one verb in English. See? Si? See. Si. See. Si. See. Si. Okay, very good. See. Si. Nice. Um Karen one verb in English. Karen Lopez. Sleep. Okay. This era para más tarde, no para ahorita. Sleep. Thank you very much. So, sleep. Uh, for Walter, one verb in English. Speak. Speak. Very good. Speak. All right. Um. How about? brian brian torres one verb in english brian okay so we're not getting the bird from brian right now um karen sanchez one verb in english please jen sorry what was that john Oh, jump. Okay, very good. Yeah. Thank you. Jump. Jump. Amazing. All right. Uh, now from Evelyn Beatriz, one verb in English. Play. Play. Very nice. Play. All right. Israel, one verb in English. Work. 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 And now we're going to take. Uh, Teníamos por aquí flotando todavía. Ah, uh, Dalila, one verb in English, please. Travel. Okay, travel. And uh, Adriana, one verb in English, please. Run. Ok, run. Very good. Muy bien, entonces tenemos esta pequeña lista de verbos. Aquí tenemos una pequeña cantidad, ¿verdad? Ni siquiera son tantos los que tenemos en este momento. Lo que yo quiero hacer, o quisiera saber, es um, si conocemos cómo poder formar la tercera persona de cada uno de estos verbos. Por ejemplo, ahorita les voy a ayudar yo. Ya más adelante, si tenemos verbos nuevos, perdón, vamos a... Tener que hacerlo nosotros, pero para que tengamos una idea. En el primero, dance, bastante sencillo. Solo agregamos una S, ¿sí? Sería dances. Así es como lo vamos a pronunciar: dances. Dance es para decir bailo, o sea, para hablar de yo bailo, dance, ¿sí? Dance así nada más también significa uh, bailar. Es el verbo, o sea, simple, ¿verdad? Bailar. Then we have eat, ¿sí? Eat cuando la utilizamos este verbo en tercera persona solamente vamos a colocar una s también al final eats sí eats para decir que él o ella come sí eat significa comer if i say she eats significa ella come he eats él come muy bien la siguiente drink drink este es el verbo drink y para poder hacer la tercera persona sería drinks drinks este es complicado porque si ustedes lo ven en algún momento eh, en un menú por decir algo no significa que está siendo utilizado ¿verdad? como que ella o el bebé o sea porque van a ser escritos de esta misma forma lo que va a ser eh, referencia o lo que se va a referir si ustedes lo ven en un menú sería a bebidas o sea porque drink eh, además de significar beber también significa bebida, o sea que es un verbo y también puede funcionar como nombre. Entonces, drinks significaría bebidas. Sí, okay. sí. Una pregunta. Mm -hmm. En el caso del verbo dance, para decir, eh, para utilizarlo como noun, eh, y decir danza, es eh, lo mismo que drinks. Sí, también. Si ustedes okay. dicen, I'm going to a dance rehearsal, voy a, una, a un ensayo de danza. Sí. Entonces dance igual se puede utilizar como noun así como um, como un, un verbo. Lo mismo sucede con swim, sí. Swim es otro verbo que pueden utilizar ustedes como noun. Si ustedes dicen I'm going for a swim, ¿sí? I'm going for a swim. La mayoría de los verbos que tienen que ver con deportes, de hecho, eh, pueden ser utilizados así de forma intercalada entre verbos o nouns. Entonces, si ustedes dicen I'm "going to for a swim" significa que van a ir a nadar un momento, a nadar un rato. Si sí, "I'm going for a swim" significa que voy a ir a nadar. Pero cuando es en tercera persona sería "swims". Sí, bastante fácil, ¿verdad? "Swims". Ella o él nada. He or she swims. Este verbo se va a utilizar cuando hablamos acerca de nadar. Lo mismo para sí. Es bien sencillo. Sí, See sería sees. He sees, she sees. El ve, ella ve. Sí, he sees, she sees. Then we have a sleep y sería sleeps. Bien sencillo. Solamente agregamos una s. No hay mayor complicación. Sleeps. Sí. Um, he sleeps, she sleeps. El sleep, el, perdón, Él el duerme, ella duerme. Sí. Then we have the next one. Speaks. Sí, speaks. We have I speak, sería el yo hablo. He speaks, sería él habla. And she speaks, sería ella habla. Speaks se utiliza para hablar acerca de, uh, pues específicamente eso, ¿verdad? Hablar. Ok, el siguiente. Jump. Oh, dime, Walter. Este, sí, una pregunta. Yo creo que aquí, eh, como la clave es saber cuáles son los verbos regulares de los irregulares. Uh -huh. Porque eso se basa, pero no sé si hay alguna forma de identificarlo o simplemente es acordarse y memorizarse cuáles son los que son regulares y cuáles no. Me imagino ya que en la práctica, pues cuando ya se va hablando, pues ya no es necesario recordar porque ya el uso lo hace normal, pero, no, pero cuando un verbo es nuevo... No, no sé si hay alguna forma de identificarlo o simplemente yendo a estudiarlo. Esa es la única forma, de hecho. O sea, muchas veces, incluso cuando yo estaba estudiando, siempre le preguntaba eso a mi maestra, porque yo tuve una, una maestra en gramática. Entonces, siempre que ella nos hablaba acerca de los verbos irregulares, yo le pregunté, ¿verdad?, si existía alguna forma o qué sé yo, algún código, pero no. O sea, la única forma que tenemos para conocer los verbos irregulares es aprendernos cuáles son los verbos irregulares. O sea, en, en la gran lista, en la gran gama que hay de verbos, conocer cuáles son los que funcionan como irregulares y cuáles son los que funcionan como regulares. Importante mencionar, la mayoría son regulares. O sea, la, en, en, cu en cuestión de lo, del presente, ¿verdad? Cuando estamos hablando del presente. En pasado sí es diferente, porque en pasado casi, bueno, no todos, pero un montón. De... de hecho, casi todos. Ahorita es que lo veo. Sí, casi todos los verbos que tenemos acá son verbos irregulares en pasado. Porque, por ejemplo, dance sería un, un regular, solamente le agregamos una D. Pero eat en pasado sería ate. Sí, drink sería drunk. Swim sería swam. See sí, sería saw. Uh, Sleep sería slept. Speak sería spoke. Jump sí es, es regular. Play también. Work también. Travel también. Run sería un verbo irregular. Pero eso es en pasado, eso es algo, o sea, distinto, más complejo. Um, pero ahorita, eh, en el sentido, ¿verdad? De los verbos en presente, por lo general, van a ser regulares. O sea, la mayoría de ellos van a ser regulares. Por ejemplo, jump, solamente le agregamos una S al final y ya tenemos la versión para la tercera persona. Lo mismo pasa con play. Sí, solo le vamos a agregar, ¿verdad? Eh, una S justo después de la Y, y ya tenemos la versión para la tercera persona. Lo mismo con work, lo mismo con travel, ¿sí? Y justamente lo mismo pasaría con run. Entonces, de los que hemos visto, ¿sí? Sorry, este, en la plataforma, en el video que, que corresponde directamente a esta clase, decía que para la tercera persona, si el verbo tiene un auxiliar, no se le agregaba la S. Ya vamos a llegar ahí, de hecho, ya vamos a okay. llegar ahí. Uh -huh. okay. Sí, no hay problema, pero sí, ya vamos a llegar a eso, porque de hecho eso es lo que, lo que estaba tratando de, de más o menos aclarar de momento, solo es como cambian los verbos, ¿verdad? Pero sí, cuando tenemos un auxiliar que pues es uno, el que se usa casi siempre, que ya vamos, ya vamos a hablar acerca de él, eh, el verbo se utilizará como para cualquiera de las demás. Pero bueno, primero tenemos entonces esto, ¿verdad? Esa sería entonces la forma en la cual vamos a componer los verbos nosotros cuando tenemos que usarlos con terceras personas. Solo para terminar de aclarar, speak se utiliza para decir o referirnos a hablar, jump para saltar. Creo que play ni siquiera hace tanta falta que lo mencionemos, o sea, play ya sabemos que se refiere, ¿verdad?, a jugar. Work sería para trabajar, travel sería para viajar y run es para correr. Um, lo mismo sería como se mencionaba anteriormente cuando les decía que podemos decir, I'm going for a swim, lo mismo puedo decir yo, I'm going, I'm going for a run. ¿Sí? Si yo eh, voy a salir a correr, puedo decirlo así, ¿verdad? I'm going for a swim es, voy a, a, a ir a nadar un rato, I'm going for a run, es lo mismo, voy a ir a nadar un momento. Ok, entonces, ya les decía anteriormente, estos son... Eh, algunos de los verbos más comunes. Ahora, para la tercera persona, y aquí es donde se va a ver lo que acaba de mencionar justo uh, el compañero, tenemos la negativa. Esto era algo que ya más o menos revisábamos el día de ayer, ¿verdad? Y pues les decía que aquí, de hecho, tenemos ya en acción uh, algunos de los contractados, que es otra de las cosas que les mencioné. Cuando ustedes van a colocarlo así, do not será mayormente en eh, documentos o sea formales, cosas verdad que um, requieran pues esa, esa, ese grado extra de formalidad o también y es algo que no les mencioné ayer creo, cuando ustedes quieren hacer énfasis en esa negatividad. O sea, si ustedes quieren decir, I do not live far from here, es como si están en una discusión y alguien les dice, ah, no, vos venís de bien lejos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren aclararle al 100% que no, que ustedes son personas que vienen de cerca, so you're gonna say, I do not live far from here. O sea, yo no vivo lejos de aquí. I live around here. O sea, yo vivo acá cerca, ¿verdad? Entonces, Ahí sí también podemos ver eh, que se utiliza el do not cuando se hace énfasis en esa negación. Pero por lo general se va a utilizar la versión contactada que pues se representa bastante sencilla, ¿verdad? Con un don't, sí, don't. Um, ahora, para el uso de las terceras personas sería entonces la versión does, does not. Does not. Y esto se... Contracta por lo general como doesn't. Y también se pronuncia de esa forma, ¿verdad? Doesn't. No se va a pronunciar nada distinto de eso. Sería doesn't. doesn't. Sería la pronunciación para el dos not. Ahora, si se fijan en estos verbos, si aquí solamente fuese uh, he, y sin alegación, he worked downtown, esto sería un error. Aquí yo tendría que colocarlo como works. He works downtown. Él trabaja en el centro. Pero cuando yo tengo este doesn't acá, entonces este doesn't, este verbo específicamente, está ya tomando el rol de la tercera persona. O sea, él toma la responsabilidad de la tercera persona. Y a partir de acá, yo ya entiendo que entonces se habla de una tercera persona y para mí o para el resto ya no será necesario colocar este verbo. O el verbo principal con uh, la S al final, sino que el verbo va tal y como es, o sea, doesn't work, así y ya está, ¿sí? No trabaja, doesn't work. Entonces, eh, los verbos, cuando tienen este auxiliar justo al lado o justo detrás, no necesitan, ¿verdad?, que se realice ninguna clase de cambio. Lo mismo aplica en las preguntas, que es justo lo que vamos a ver en un momento. Eh, cuando tenemos preguntas, con tercera persona, no vamos a necesitar nosotros que colocar ninguna diferencia en el verbo. En las preguntas casi que nunca se hace ninguna diferencia en el verbo, a menos que sean eh, preguntas de tiempos perfectos, porque, por ejemplo, si ustedes hablan acerca del pasado, el mismo um, verbo o el mismo auxiliar se utiliza. No sería doesn't, sino que sería en su versión pasada, que es did. Pero siempre que ustedes utilicen "dir" o que en una pregunta ya hayan colocado did y hayan en más, ya no será necesario que ustedes hagan ningún cambio en el verbo de la, de la oración o el verbo de la pregunta principal. Muy bien. So, here we have it with uh, irregular verbs. O sea, los verbos irregulares, lo que les mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? La mayoría de los verbos, como les había eh, mostrado, solamente tienen cambios eh, sencillos en los cuales se agrega una s. O sea, eso es lo principal que uno debe recordar. Pero hay algunos que otros, que como bien mencionaba Walter hace rato, perdón, eh, son verbos más enredosos y son verbos que vienen eh, de una forma distinta. Sí, aquí, por ejemplo, si yo digo I have a bike, ese verbo está en su forma normal. Sí, yo tengo una bicicleta. O sea, no hay ninguna cosa rara, ¿verdad? Con este verbo. I have a bike. Si yo digo, we do our homework every day, sí, we do our homework every day, o sea, lo mismo, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días y no hay nada raro en ese verbo tampoco. My parents go to work by bus. My parents go to work by bus. Mis padres van a trabajar en bus. Sí, tampoco hay nada raro porque aquí estamos utilizando un sujeto plural, por lo tanto el verbo se queda tal y como es. Pero con las terceras personas que justo acá arriba se enlistan, he, she o it, eh, algunos verbos van a cambiar de formas distintas. Have, por ejemplo, va a ser has. No va a ser nada similar a lo del have, sino que será has. ¿Sí? My father has a car. Mi papá tiene un carro. Has. My father has a car. Uh, my mother, in el caso del do, se va a transformar en does. See? My mother does a lot of work at home. My mother does a lot of work at home. Then we have go, which is going to be goes with um, the third person. The bus goes downtown. The bus goes downtown. El bus va al centro. Sí. The bus goes downtown. All right. Ahora sí, aquí tenemos ya lo que son las preguntas. Ahora, solo déjenme revisar una situación que creo que no la traje para acá y era la conversación que se supone que teníamos que practicar, que eso sí lo vamos a hacer ya en un momento. Um, las preguntas. Las preguntas de sí o no en inglés son bien fáciles. O sea, ustedes eh, pueden contestarlas de dos formas. Una sería la forma corta, otra sería la forma un poco más larga. Cómo voy a identificar yo si una pregunta es una pregunta de sí o no, o sea, una pregunta cerrada, pues, o, o de opción um, cerrada de respuesta. Hay diferentes maneras o diferentes palabras que se van a utilizar, pero una de las más fáciles es que yo sepa que la pregunta va a llevar ya sea do al principio o si no la forma correspondiente del verbo be. Sí, o sea, si una pregunta es así o algún, alguno de los verbos modales. Si una pregunta está construida de esa forma, yo la puedo contestar simple, simple, simple y fácil. O sea, no tengo que esforzarme tanto por poder contestar esa pregunta. Si por ejemplo acá dice, do you get up early? Sí, significa que, o sea, la persona quiere saber si sí o si no. O sea, si yo me levanto temprano. Ahora, como les dije, les dije anteriormente, existen dos formas de contestarlo. Ustedes pueden contestar de las formas sencilla, que solo sería no, I don't, ¿sí? No, I don't, a ver, lo vamos a colocar acá, no, I don't, sería la forma sencilla, o sea, no, no lo hago, o sea, no me levanto temprano, o también existe, ¿verdad?, la posibilidad de contestar con la, pregunta, la respuesta un poco más larga, y sería no, I get up late. O sea, ustedes no solo contestan a la pregunta, sino que de alguna manera también ya van facilitando, ¿verdad? Una explicación para lo que ustedes hacen. Entonces sería, no, I get up late. ¿Sí? O sea, ustedes no se levantan temprano, sino que se levantan tarde. La siguiente. Does he have lunch at noon? Does he have lunch at noon? ¿Sí? ¿Él almuerza al mediodía? ¿Does he have lunch at noon? Aquí tenemos entonces ya lo que mencionaban también anteriormente. Este auxiliar, does, al principio de la pregunta, convierte ya el resto de la pregunta en una pregunta para tercera persona. Por lo cual, no es necesario que este verbo esté entonces en su forma de tercera persona. O sea, yo no voy a tener aquí que decir, does he has lunch at noon? Sino que sería. Does he have lunch at noon? Sí, sería have, no necesariamente has. Eh, y pues la pregunta significa algo bien fácil, ¿verdad? Si él almuerza a mediodía. La respuesta, una vez más, puede ser larga como la que tenemos acá o también podría ser no, he doesn't. Sí, no, he doesn't. Y no, he doesn't se refiere a que él no lo hace. Ustedes pueden contestar así. ¿Qué sucede si ustedes contestan de esta forma? Ustedes están dando una, una respuesta a la pregunta que les hicieron, pero es una respuesta que deja la conversación cortada. O sea, la conversación básicamente ahí se termina. Si yo, por ejemplo, contesto de esta otra forma, o sea, si yo digo, um, OK, let's go back there. Uh, si yo digo, no, he eats lunch at one o'clock. O sea, yo estoy proviendo un poquito más de información y de alguna forma dando o marcando la invitación, ¿verdad? A que la conversación pueda continuar. O sea, a poder seguir conversando por un momento. So, no, he eats lunch at one o'clock, se referiría a que él come su almuerzo a la una de la tarde, ¿sí? At one o'clock. Um, importante recordar que siempre que tenemos noon se refiere a mediodía. O sea, noon. Eh, se refiere a mediodía. Ok, the next one is: Do they drive to work? Do they drive to work? Aquí entonces eh, es bastante fácil, ya que es una, una persona del plural, no es necesario, ¿verdad? Ni siquiera hacer ninguna clase de cambio en el auxiliar para la pregunta. Sería solamente: Do they drive to work? Sí, ellos trabajan, uh, perdón, ellos manejan el trabajo y la respuesta: Yes. They drive to work every day, o si no ustedes también pueden decir simplemente yes they do, sí yes they do. Si ustedes en algún momento están incómodos, si ustedes en algún momento están molestos con alguien, se lo pueden dejar saber de hecho contestando así, o sea solo yes they do, o sea sí lo hacen pero la, la, la conversación ahí se queda, ¿verdad? Ya ustedes no dieron ninguna clase de detalle más, ustedes básicamente están diciendo, miren, yo no quiero seguir con esta conversación y es suficiente para mí, ¿sí? Solo decir, yes, they do. Pero si ustedes dicen, yes, they drive to work every day, pues están ya dando un poco más de información y están de alguna manera invitando, ¿verdad?, a que la persona pues continúe con eh, dicha conversación. Pero bueno. Ahora que tenemos esta opción aquí, más o menos conocemos un poco de cómo um, van algunas de estas preguntas. Yo se las voy a hacer a ustedes. And let's see. Uh, in the case of Karen, do you get up, get up early, Karen López? Do you get up early? No, I don't. No, you don't. Okay, very good. So, you don't want to talk to me, huh? <laughs> okay, so, no, I don't. Very good. Um, how about Brian Torres? Do you get up early, Brian? Confirmado, Brian. Ya se durmió. Okay, uh, moving on. Uh, for Israel, do you get up early, Israel? Yes, I get up early. Okay, very good. That's a really good answer. Yes, I get up early. Very good. Muy bien. Uh, what about Cecilia? Do you get up early, Cecilia? No, I don't get up late. Okay, no. so. Mm -hmm. No, I don't get up early. Ok, muy bien, esa es otra forma de decirlo. No, I don't get up early. Sí, no, yo no me levanto temprano. Eh, o sea, en este caso aquí la respuesta es: yo me levanto tarde, ¿verdad? I get up late. Pero si ustedes quieren decir no me levanto temprano, también es válido. Muy bien, ahora con la siguiente pregunta: For Wendy, ¿Do you have lunch at noon, Wendy? No, I don't, I don't have lunch at noon. Okay, very good. So you don't have lunch at noon. How about Adriana? Do you have lunch at noon? No, I don't It's lunch at noon. At noon. Uh, at noon. Okay. You know days coming? one o'clock, other days two o'clock, other days three o'clock. Wow, <laughs> hasta las tres a veces. Yes. Yeah, that's pretty late. All right, so so you don't have lunch at noon. Very good. Um, what about, a ver, a ver, a ver, Walter, do you have lunch at noon? Yes, I have lunch at noon every day. Okay, very good, very good answer. Uh, and now... For Dalila, tell me, Dalila, do you drive to work? Do you drive no. to work? No. I don't. Okay. No, I don't. Esa sería lo más fácil, verdad, de decir. No, I don't. How about Graciela? Do you drive to work? No. I don't drive. Okay. I, I se me olvidó. <laughs> me voy en bus. <laughs> I take the bus. I take I, the bus. I take the bus. Okay, very good. So no, you don't drive, you take the bus. Um, how about Cecilia? Do you drive to work? No, I don't. Okay, good. So those are some of the answers uh, that you can provide. Now, let's see this one right here. Do you like? Okay, so that's the question for you guys. Um, yes okay okay muy bien uh how about carla do you like pupusas with loroco oh you're, you're you're still on mute i think carla dice que no se quiere comprometer porque you're still on mute oh there we go igual sorry no se logra no se logra escuchar sorry sorry creo que el micrófono no nos no funcionó ahora sí ahora sí ahora sí yes. yes i like pupusas with loroco and cheese okay very good very very good thank you for sharing um how about uh, karen karen era sanchez do you like pupusas with loroco I like. I like es muy, muy bien, ahora Hay un detalle, si ustedes se fijan os, eh, eh, Quería ver si, si, si Habían notado eso No siempre vamos a utilizar el verbo Que está en la pregunta para poder contestar A veces también Podemos utilizar un verbo distinto ¿Sí? Por ejemplo Si a ustedes les gustan mucho Ustedes podrían decir I love pupuses con Loroco Or with Loroco, my bad, with Loroco entonces, eh, no siempre nos vamos a tener que ir por este. Si ustedes se fijaron aquí anteriormente, decía, ¿verdad? Do you get up uh, early? Sí. Entonces, es cierto, aquí se está utilizando el, el get up como verbo, pero no necesariamente early al final. Entonces, no siempre se va a usar todas las partes de la, de la pregunta a la hora de dar la respuesta. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían decir, no. I. Um, podríamos decir I sleep late. Sí, esa sería una forma de decir que, o sea, ustedes se quedan dormidos hasta tarde. I sleep late. O si no, I stay in bed. I stay in bed late. Sí, o sea, yo me quedo en la cama hasta tarde. Entonces, no es que cada vez que ustedes tenemos. Eh, o sea, o que tenemos más bien un, un verbo en la pregunta, tenemos que utilizarlo de forma obligatoria en la respuesta. Sí, pero bueno, creo que ahorita voy a dejar de compartir por un momento. Necesito traer eh, o encontrar la conversación porque así quiero que practiquemos esa conversación este día um, y, o sea, tengamos verdad esa, esa oportunidad. Ahora, mientras tanto, quería comentarles, eh, para poder hacer estas prácticas... Hay una forma que yo he encontrado y es bastante funcional. Sí, sabemos que para poder hacer estas prácticas de las conversaciones, por lo general, lo que se hace es que nos dividimos en pequeños grupos, ¿verdad? Nos vamos a los breakout rooms. Um, pero no sé si ustedes en alguna ocasión ya han utilizado este sistema. Y es que um, lo que podemos hacer es que ustedes hacen una captura de pantalla, ya sea en su teléfono o en la computadora. Y cuando estén ustedes ya en los breakout rooms, ahí les va a aparecer un espacio en el cual ustedes pueden compartir también. O sea, así como yo hago casi siempre, ¿verdad? A través de, de una flecha verde que tengo acá en mi pantalla, ustedes pueden compartir esas imágenes. ¿sí? Entonces, de esa forma, no van a tener que complicarse teniendo que buscar dónde está eh, la conversación. Ahora yo sé que es la primera vez que lo vamos a estar, a estar haciendo, así que si hay errores, o sea, pues, normal, ¿verdad? Nos podemos llegar a equivocar, no hay problema. Pero eh, sería genial si pueden tomar sus capturas a la hora que ustedes sean divididos en los breakout Rooms, o sea, van a quedar ahí con diferentes compañeros, y, o sea, uno de ustedes nada más tiene que hacer eso, tiene que compartir esa captura que logró sacar y a mostrar la verdad en... O sea, en, como frente a los demás, para que así podamos realizar la práctica de la conversación. Bueno, mientras hacemos las capturas, antes de ir a los breakout rooms, voy a hacer una última práctica para poder recordar más o menos, ¿verdad? Cómo vamos a estar pronunciando esa conversación. La conversación va entonces de la siguiente forma: Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos por el momento con esta conversación o lo tenemos eh, clarito ya, lo que vamos a, a practicar? Bueno, entiendo que sí lo tenemos claro, así que espero que tengan entonces ustedes ya sus um, capturas, como les mencioné. Una ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es suburb? Suburbs se refiere a la zona suburbana, a las afueras de la ciudad. Eh, okay. Ajá, entonces sería, sería los suburbs, suburbs es los afueras de la ciudad Ok, gracias Muy bien, ok, so here we go, ahora vamos a aperturar ya entonces los break rooms, se pueden unir a ellos y pues trabajar verdad con los compañeros que estemos asignados This meeting is being recorded. Uh, no. It is my sister she has a new house and she drives to work is her job in the no sé cómo nos dividimos para que la, para que empiece la la conversación no sé quiénes quieren ir primero. ahí igual no sé, ahí como decidan. Solo creo que está compartiendo una, una captura de ahorita. ¿Cómo? No está necesariamente compartiendo la conversación, sino que una, una está compartiendo la pantalla en vivo. Ah, sí, de Ajá. toda la pantalla, creo yo. Ajá, pero no pero, se logra ver. No, tendría sí, que abrir, creo la la. Sí, digan Karen. Bueno, si no lo comparto. compartir. ok Me dicen si lo pueden. Me confirman si lo pueden ver. Ahí you sí. can visualize está bien The bus or the train? The bus or, or the train? The train doesn't stop near our house, so take the bus, it's really slow. That's too bad. My. 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 My, My. My. No sí sé nos si compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, un montón. <risa> Perdón. <risa> <risa> Perdón. <risa> 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 bueno, creo mm. que eso es todo, ¿verdad? And she drives the work. Is her joy in the work No, it's a town. My parents were doctor, but they do not drive to work. they us public transportation? The bus or the train? The train does stop near, near our house, so they pay the box in value. That's the bus. ¿Quién de ustedes era que estaba compartiendo todas las fotos ahí? Graciela fue, ¿verdad? No. No, teacher. <laughs> ¿A quién fue que le la pasó? A la compañera que le chispoteó. Ay, no. Toda la, foto, toda la galería se le vio. <laughs> es it's ok, es it's okay no a veces pasa también eso o sea en el teléfono mayormente cuando lo hacen así con el teléfono a veces pasa que les caen mensajes y todo pero eh, es parte de, todo es parte del show Ok, muy bien sé sí, que uh, eh, sí, no, yo no vi nada sí um, a ver lo hicieron sí no nadie vi nada a a raíz de que haya sido la primera vez eh, lo hicimos bastante bien porque todos los grupos tuvimos eh, la oportunidad de poder compartir la pantalla, así que eso es algo bueno. ¿sí? También, o sea, en las prácticas logré escuchar, ¿verdad? Que estábamos haciéndolo de buena forma, tratamos de incluir a todos, entonces eso es bueno. Me gustó, eh, creo que fue Wendy quien se quedó diciéndoles que practicaran más, o sea, otro par de veces. Entonces, y eso siempre es bueno, el poder practicar, ¿verdad? Tantas veces como sea posible. Bueno, pero hemos llegado al final de entonces de la primera semana. Sí, el próximo lunes nos vamos a encontrar eh, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir, verdad, compartiendo y aprendiendo. Recordarles que la próxima semana, una vez más, será una semana o una jornada un tanto larga, de lunes hasta el viernes. Pero igual, eh, la siguiente ya lo vamos a tener libre. Ustedes van a poder descansar un rato eh, durante la Semana Santa. Así que That's all for esta Thank you guys very much for your attention and participation. Um, I hope you get to enjoy your weekend, enjoy your night, and have a really good night of sleep. So, Thanks. see you next Thank Monday. You. Okay. Bye bye. Goodbye. Goodbye.